Rogelio Vázquez. Sonido. Música sierreña. Impacto sierreño. Ya me torcieron en la movida. Entro un callejón y sin salida. Ya evento 100% confirmado. Allá nos vemos. Esta es la frecuencia con los éxitos más sonados. Radio Evolución. Aquí en la cabina ya llegó a Huautla de Jiménez y como lo dijimos desde la semana pasada, aquí en la cabina de Radio Evolución tiene que estar presente porque tiene que saludar a toda la gente de Huautla de Jiménez y qué mejor que lo haga el sonido pirata que ya está aquí en la cabina. ¡Ese aplauso! Julián, mi brother, ¿cómo estás? Bienvenido a Huautla de Jiménez, caray, eres la persona más viral en este momento. Todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. No manches, eres el dueño de todas las redes sociales en este momento. Bienvenido a Huautla de Jiménez, brother. Antes que nada, pues un cordial saludo a todo tu público, a todos tus seguidores aquí de Huautla de Jiménez en la Radio Evolución Sonido Pirata. Ya llegamos. Taca, 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 taca. ¡Woo! Eso, mi brother. ¿Cómo te recibe Huautla de Jiménez? La montaña, la sierra, desde abajo hacia arriba. Vienes tocando las nubes, ¿cómo estás, brother? Así es, no, afirmativo, todo muy bien, 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 gracias, la verdad, gracias a toda la gente que nos ha brindado todas esas muestras de cariño, y pues el viaje, algo bien, las curvas, todo, pues es un bonito paisaje, de verdad, que tiene de este lado Huautla de Morelos, Oaxaca. Huautla de Jiménez, perfecto. Perdón, perfecto, mi brother. Oye, hermanito, háblame un poquito del sonido pirata, ¿quién es? Queremos saber, porque lo viral ya lo conocemos, pero queremos saber más la historia de este sonido, que no, hombre, ahorita toda la gente quiere estar bailando tu música, mi brother. Es. Pues mira, Sonido Pirata es originario de León, Guanajuato, donde tienen su casa, y tu servidor pues, es Julián Ramírez García, y pues ya tenemos años en este ambiente, bien conocido, pues ahorita apenas que se soltó de acá del video de Richard TV, que la gente empezó a ver de muchos lugares, que nos vieron y nos aceptaron, y como siempre, bien agradecidos con toda la gente, tratando pues de convivir con ellos, sea con ustedes, como el día de hoy, espero se vengan a divertir, el día de hoy ya todo está listo. Oye, mi brother, comentar a la gente quién es Richard TV, es un youtuber que se dedica a grabar a los sonideros. Así es. Y lo sube en su canal de YouTube. Así es. Entonces, ahí prácticamente empieza como que el boom, todo este rollo. Sí, porque pues a él lo sigue, tiene muchos seguidores y lo empezaron a ver por muchos lugares, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, y pues les gustó mi trabajo y aquí nos traen, mira, precisamente dónde andamos ahora. Oye, hermano, tienes toda la agenda de abril atascada, la banda sigue llamando, ¿sabes qué? Mi brother, discúlpame, no puedo, aguántame hasta el próximo mes. ¿Cómo está el sonido pirata en este momento? ¿Viene recargado, viene chévere? Pues ¿cómo anda? Sí, bien, bien, ¿no? Pues bien, bien agradecido, igual pues con Diosito y la gente, ¿no? Y en cuestión de las fechas, pues sí les pedimos calma y que nos tengan paciencia porque el teléfono está bien saturada la línea, se bloquean los teléfonos de tanta llamada. Las redes sociales, ni se diga, ya tienes más de 144,000 seguidores. Sí, así la es. Gente empieza a comunicarse, hermano. Sí, pues imagínate, para darle, me mandan demasiados mensajes que no alcanza a contestarle a todos, a unos y a unos, ¿no? Y pues ahí andamos, ¿no? Tratando de acomodarnos con todos. Perfecto. Oye, hermanito, este evento es organizado por nuestros amigos del Bar Alfred, que se encuentra por acá, mi compadre, el Buen Sueños. Vamos a darle aquí el micrófono, pues para que invite a la banda al ratito, brother. Ya la preventa, no sé si continúe todavía la preventa. ¿Cómo está el asunto, hermanito mío? Adelante, el micrófono es tuyo. Pues ahorita ya se agotó la preventa, amigo. Buenas noches a todos. La preventa ya se agotó. Ahorita ya solo es en taquilla y pues ya se... Aquí con en coordinación con mi hermano José Alfredo y yo, Miguel Ángel, pues nos dimos a la tarea de contactar a Julián Ramírez, Sonido Pirata, que ahorita es
tendencia nacional en las redes sociales. Sí. Entonces, por lo mismo dijimos, no, pues vamos a traerlo, ¿no? Para Huautla, para nuestro Huautla, y hacerle una fiesta a nuestros paisanos, ¿no? Entonces se trata de traer diversión a los paisanos y que lo disfruten al máximo. Esta noche es de ellos, ¿no? Efectivamente. Oye, hermano, y cabe mencionar que es la primera vez que pisa tierras oaxaqueñas, ¿verdad? Es sí, la hermanito. Primera vez pisando tierras oaxaqueñas, y qué bueno que sea nuestro Huautla que pise el sonido pirata. Hermanito, la gente quiere saber cómo va a estar el evento, va a haber seguridad. Háblanos un poquito de todo este evento para que la gente diga, no, pues sí voy, porque los del Bar Alfred, la neta, se están rifando con este evento. Sí, de hecho, está contratada la seguridad, hay seguridad en el evento, seguridad y todos los servicios ahí para que la gente se divierta. Va a haber botanas, va a haber alitas, de todo un poco, ¿verdad? De todo un poco, botanas, alitas, tacos, y bebidas. Eso. ¿No? Por supuesto. Evento familiar. Evento completamente familiar, ¿verdad? Sí, evento totalmente familiar para que vayan a disfrutar y a gozarla y a bailar toda la noche. Eso. Música para toda la noche de todos los géneros. Bien, entonces, mi brother, regreso de este lado. Pero antes, por favor, si puedes mencionarme la cartelera también, ¿quiénes van a estar, hermanito? Por ahí, si me puedes ayudar con la cartelera rápidamente. Bueno, la cartelera en primera, pues, nuestro invitado especial, que es el Sonido Pirata, de Julián Ramírez. Está, el Sonido Revoltoso. Está que se integraron otros. Sí, Sonido Revoltoso, que nos visita de la Ciudad de México. Está el Sonido Galactic, de Tehuacán, Puebla, y DJ Aztec, nuestro paisano, el DJ Aztec, y por supuesto, Impacto Sierreño, un poco de todo, para que lo disfruten al máximo. Bien, tus huracanados, pues no se diga más, yo regreso de este lado con mi brother, el buen Julián Ramírez, que anda por acá. A ver, la cámara se me aloca. Hermanito, ¿cuáles son las canciones más virales, más así que digan, oye, no, pues aquí está el boom? La Lorana sigue por ahí en los lugares que hemos estado, siempre nos la siguen pidiendo, la de Palomitas de Maíz, son las más virales que siguen participando, se puede decir. Que la banda le gusta. Sí, me la pide, me la y taca, 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 taca. Sí, la Lorana de Palomitas de Maíz sigue. Efectivamente. Oye, háblanos un poquito también de tus redes sociales, cómo la gente te puede buscar ahí en redes para que te puedan seguir y puedan estar en contacto más directo contigo, hermanito. En la página oficial que tenemos, es la única que tenemos, es Sonido Pirata, nada más. Es la única que tenemos donde aparezco yo, donde está todo el público atrás de nosotros. Es la única que tenemos, no hay otra nada más. Ni Instagram tengo, nomás tengo página oficial. Bueno, que la banda suba tus videos, ya es otra cosa, sí, ¿no? Sí, exacto. Perfecto. Bueno, pues cada vez que viene un artista aquí a la cabina, siempre le tenemos que decir, oye, hermanito, échate algo a capela, ¿no? Ah, sí. Aquí, obviamente, la gente, pues, claro. ¿Qué es lo primero que ve en redes sociales? Claro. ¡Ah, medio metro! Sí. ¿No? Sí, igual viene para toda la bandera, cumbiambera, sonidera, que la baila, que la goza, y en la pista se destroza. Ya está bailando el bocho, que baile el medio metro. ¡Ah, bocho! ¡Eso! Bien, entonces, hermanito. Oye, la gente también quiere saber qué le vas a presentar al rato, qué canciones trae dentro de todo el repertorio que viene con el Sonido Pirata. A ver si nos puedes regalar un poco del repertorio. Lo que ven en los videos es lo que vamos, yo creo, a tratar de ponerles, y vamos a ver cómo nos va respondiendo la gente, ¿no? Y sobre la marcha, y pues ojalá y se vengan a convivir con nosotros. Ya está aquí el bochito, la cholondrina, la pequeña Nicoa. Perfecto, mi brother. Mañana estás en Teotitlán de Flores Magón. Así es, primero, ¿no? Ya nos vemos, sí, la gente de aquel lado, pues allá los esperamos el día de mañana. Perfecto. Por último, hermanito, invita a la gente de Huautla de Jiménez y de sus alrededores para que vaya al ratito. Así es, mis amigos, los vamos a invitar a toda la gente de Huautla de Jiménez y sus alrededores, todos los vecinos aquí cercanos, vénganse, acompáñenos, vénganse a divertir ahora con nosotros. Nosotros venimos a complacerlos, a estar con ustedes y... pues más que nada con la buena intención que se la pasen bien el día de hoy con nuestros compañeros sonidos, incluso el grupo que va a estar también el día de hoy. Perfecto, vamos a ronda de mensajes, hermanito, dice por acá, bienvenido a Huautla de Jiménez, la primera vez que un sonidero llega, que por supuesto le vaya muy bien, estaremos en vivo a través de la radio, claro que sí, perfecto. Dice por acá el tacataca para mi hijo que está escuchando la radio, mi brother. Tacataca, 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 ¡woo! Eso, muy bien, la banda se sigue reportando. Oye, dice va a haber cortesías para la gente que está escuchando la
radio. Vamos a ver ahorita porque andamos ya en tiempos. Sabemos que te tienes que ir a arreglar, tienes que llevar todo el cargamento de sonido. Pero al ratito, la gente, algo muy importante que vemos en los videos, hermanito, es que la gente hace sus cartulinas, las hojas de papel ahí con el plumón. Los saludos, ¿no? Ajá. A ver, explícale un poquito más a la gente cómo se hace este asunto. Pues sí, o sea, nosotros venimos, como le vuelvo a repetir, venimos a convivir con ustedes, a complacerlos, a tratar que se la pasen bien, un rato agradable con nosotros y nosotros con ustedes. Pues hay quien viene a ver, hay quien viene a bailar, pero también hay gente que quiere mandar su saludito. Nos lo puede anotar en su celular o incluso en papelitos. Manda saludos para mi familia, sí, para X, quien quiera, y nosotros con gusto se los vamos a mandar. Perfecto. Evento para toda la familia. Sí, principalmente es evento familiar. Evento familiar para que se vengan a divertir el día de hoy. Los niños, principalmente, que sí, van a estar ahí, ¿verdad, claro, mi brother? Sí, perfecto. Así es. Perfecto. ¿Va a haber chance de tomarse una fotito, sí, ahí de todo? No, exacto. Perfecto. Sí. Viene el Bocho, Cholondrina. Y la pequeña Nicole. Y el tacataca que no puede faltar. Palomitas de maíz. La Lorana, gaita también. La Lorana. Eso, muy bien. Pues mi brother, es el Sonido Pirata. Bienvenido a Huautla de Jiménez, te deseamos lo mejor. Gracias. Y en tu retorno a tu próximo encuentro, gracias, que la bendición de Dios te acompañe, mi muchas hermanito. Muchas gracias, ¿no? Igualmente para todos. Perfecto, antes de que nos vayamos, hermanito, nuevamente, ¿dónde será el evento? ¿A qué hora se inicia? Y por favor, la invitación para que la gente siga adquiriendo los boletos. Ahora sí, ¿cuánto es el boleto en taquilla? Pues ahorita el boleto en taquilla está en 150. En 150 y Sonido Pirata, su primera intervención va a ser a las 11 de la noche y la segunda a la 1:30. Ah, no manches, o sea que sí, como que la banda se va ahí ni modo, chama, mi brother. Ahorita lo checamos, no hay ningún problema. Pues no se diga más, Salón Los Arcos, abajito del DIT municipal, en la calle Isauro Nava, ahí está el evento donde se va a llevar a cabo el evento del Sonido Pirata. Venga toda la gente que ya está acá, ya lo vio usted, está en este momento aquí en la cabina de la radio. Hermanito, ¿cuál es el boleto que se está vendiendo? Porque por ahí hubo rumores, ¿no? En redes sociales. Ese es el boleto que está vendiendo. Que no lo engañen, que no le cuenten. 150 ya en taquilla. El salón ya está abierto para que usted pueda bailar y disfrutar con el Sonido Pirata. Y por supuesto, Bar Alfred, organizador de este evento, mi brother. ¿No? Órale, pues. Sí, adelante. No, los esperamos. Perfecto. Vamos a despedirnos bien con el tacataca, mi brother. Te dejo aquí el audio porque la banda nos está pidiendo tacataca. Viene la bandera sonidera. Mucha gente que se. Sonidera que la baila, que la goza. Y en la pista se destroza. Así es, mis amigos, los esperamos, ¿eh? Tacataca, tacataca, tacataca. ¡Woo! Ahí los esperamos, amigos. Vénganse a divertir. En un rato comenzamos. Gracias. Es el Sonido Pirata en Radio Evolución. Nos despedimos a ratito en vivo a través del Facebook. ¡Vámonos! Para Julio Ramos, de Sonido Magia. Banda Gangrena. Viene. Ataca, Para toda la bandera, cumbiamera, sonidera, piratera, vaya que. Taca, 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 taca.